Bienvenidos a otra emisión de La Magia de Gladys Trincado. Hoy es nuestro programa número 393, último programa del mes de junio, y como recién hablábamos fuera de cámara con Ricardo, el tercer programa de agosto ya sería el 400. Estamos tras los números porque es algo que a nosotros nos emociona. Quizá ustedes no lo puedan comprender, porque son televidentes, pero nosotros que lo estamos armando y que estamos formando de la nada, o yo por lo menos, de la nada, de una hoja en blanco, armar un programa es algo que realmente amerita. Amerita la fiesta, amerita la reunión y la alegría que tenemos ahora después de tantas y tantas horas de grabación que venimos llevando. Fíjense que empezamos hoy con sol, un sol radiante, y ahora está de noche, que tuve que prender los reflectores del jardín, pero para que iluminen inclusive, porque a mí me gusta mucho la luz. Bueno, vamos a tener un programa muy bonito hoy, con la nota de actualidad, con el tarot, con la frase reflexiva, con las estadísticas de mi sitio web y de este canal Televisión Positiva, por el que nos pueden ver, recuerden, las 24 horas en los 5 continentes, ingresando a www.televisionpositiva.com.ar. Y todo este esfuerzo y toda esta dedicación y todo este esmero nos llevó a estar nominados a Ricardo y a mí en 4 ternas del premio Reina del Plata, que es una satisfacción porque adoro a ese premio, a los organizadores, al jurado no, porque no lo conozco y sabemos, como dije, que es inapelable y no hay amiguismos que valgan, ¿eh? Acá, por más que yo sea amiga de alguien del jurado, no cuenta. Para que sepan algo de la intimidad de un premio, en un premio el valor mínimo del puntaje es un 7, el máximo es un 10. Entonces hay alguien que puntúa con un 7, uno con un 8, uno con un 4, uno con un 0, después se toma el resultado final y podemos tener 9.75, que casi eso, y 10 es lo mismo, ya es terna ganada, 8.75 terna ganada o rubro sin competencia, como yo tuve en el 2012, ¿te acordás, Ricardo? Programa esotérico de televisión, rubro sin competencia, con el destrincado con la magia. Entonces, vamos a ver qué nos espera ahora, ya nos quedan, no sé, 2 semanas más, y estamos directo en el Clarish, que será todo grabado, será emitido como programa especial y luego subido a YouTube. Bueno, ya hice la presentación. ¡Ah, no! Me olvidaba la ropa, lo más importante, yo ya estoy volada con el tema del premio. Bueno, tengo mis botas otra vez rapeadas, en negro, tengo una calza hermosa que estreno hoy de Animal Print. Hermosa, hermosa, hermosa. Y esta remera preciosa de la señora Cristina, que es en color chocolate, preciosa, y todo acá en dorado. Ah, como la placa que vos me hiciste de bienvenida a Televisión Positiva. Y con una estrella de una star acá en el medio. Realmente parece la placa de Ricardo, aunque con otros tonos, pero el dorado es exactamente el mismo. Así que hoy estoy entre el chocolate y el Animal Print. El cabello, como siempre, está arreglado por Karina de Pieri, totalmente platinado. Los aros son unas argollas doradas muy bonitas que hace juego, porque a mí el dorado me puede. Y ahora desde el escritorio, ya comenzamos con el programa de hoy, último programa del mes. Bueno, ya desde el escritorio, desde mi lugar, desde mi sillón, vamos a comenzar, en este caso con la nota de actualidad, que se llama ¿Cómo atraer la felicidad a tu vida? O sea, seguimos con el optimismo, ¿no? Porque hay que decretar en positivo, porque si no, si decretamos en negativo, lo negativo viene. Lo que se llama, se atrae. Eso se estudia en parapsicología. Todo lo que se piensa, se llama. Pienso mal, atraigo mal. Pienso bien, atraigo bien. Si pensar mal y bien lleva al mismo tiempo, pensemos bien. Entonces vamos a ver ahora qué nos dice la nota de actualidad, que es sumamente positiva y optimista. Tienes dos opciones. Dejarte atrapar por la queja de aquello que no es como tú deseas, o poner tu foco de atención en el lado positivo de las cosas. Las consecuencias de cada una de estas opciones son totalmente distintas. Apuesta por la salud física y mental de vivir pegado a la corriente del pensamiento positivo. Acciones que influyen en la felicidad. Gran parte de tu felicidad depende de las relaciones personales. En primer lugar, es básico que aprendas a estar solo contigo mismo para no convertir la compañía en una necesidad. Por otra parte, anímate a cortar el vínculo con personas con las que ya no te sientes bien. Deja de lado compañías tóxicas. Por el contrario, invierte más tiempo en personas con las que conectas de verdad. Aprende a decir que no y también a decir que sí con total libertad, entendiendo que en cada pequeña decisión pones en juego parte de tu bienestar. La felicidad en la oficina.
Por mucho que lo busques, nunca encontrarás el trabajo que sea perfecto al 100%. Por lo tanto, ten unas expectativas ajustadas a la realidad para poder ser feliz en la oficina. De lo contrario, te frustras de entrada al buscar un imposible. En cualquier contexto vital es de gran ayuda vivir el presente, pero en horario de oficina todavía más, porque todo pasa y nada permanece, como nos recuerda Heráclito con su célebre frase: no podemos bañarnos dos veces en un mismo río. Y aquí viene la reflexión. Cada día es importante. No existen dos días que no tengan una razón de ser, porque cada jornada es importante en tu calendario vital. Márcate un objetivo que quieras cumplir cada día al iniciar la mañana. Tú te conoces mejor que nadie, sabes que te hace sentir bien en este mundo, invierte en tu felicidad personal a través de acciones positivas. Nosotros por lo general decimos, ay, yo estoy feliz porque tengo una pareja bárbara, tengo una amiga bárbara, tengo un trabajo excelente, pero es como que nos estamos, como dice la frase, pegando a alguien. Y lo importante es estar en paz con uno mismo, porque si yo estoy en paz conmigo misma, es lo que voy a poder brindar a cualquier ser humano dentro de esta o de cualquiera de las sociedades. Entonces, apoyemos y practiquemos la positividad, el optimismo, ¿no? Como dije, no decretemos el negativo, porque lo negativo se cumple, tanto como lo positivo. También se dice que cuando uno desea mucho algo, con mucha fuerza, se concreta. Si no es mañana, es pasado, en un mes, en dos meses, se da. Entonces, hablando del empleo, el empleo perfecto no existe. En una oficina no existe. En mi trabajo profesional acá, tampoco, porque yo puedo poner lo mejor de mí, pero hay que ver a quién recibo acá, cómo viene esa persona. Si viene triste, si viene en estado deplorable, si viene enfermo, si viene herido en el sentido de traiciones o lo que fuere. Entonces, uno puede estar preparado, obviamente, porque de pronto se escuchan 10 consultas por día, 7, 5, 4, 3, a recibir al consultante y ver su problemática. O sea, lo mejor de mí lo tienen. Y ahí se contagian, es cuando se les pega y dicen, señora, ¿usted qué tiene? ¿Tiene un magnetismo especial? Y bueno, sí, lo debo tener, pero tengo que tener una espalda así para poder captar la problemática del consultante y tratarlo de sacar adelante, porque si nos ponemos a llorar juntos, bueno, yo no soy floja, pero si nos ponemos a llorar juntos, no lo saco adelante y mi trabajo no saldría bien. Así que creo que fue una frase linda. Ricky, ¿qué decís? Sí, muy interesante. Como todas las frases que elegís. Creo que sí, porque sí. Tengo, yo lo dije el mes pasado, notas de actualidad, cientos, frases, miles, y cuando voy a armar un programa digo, ay, ¿cuál pongo? Hay alguna que me gusta a mí, pero quizás no le gusta a la gente. No es fácil, por eso digo, esto lleva 15, 20 días de producción. De una hoja en blanco yo tengo que hacer todo esto. Y exprimir mi cerebro, porque la mente la estrujo al máximo para que me dé el mejor producto y que yo les pueda ofrecer a ustedes. De hecho, como dije, los jurados lo notan y estamos donde estamos posicionados por algo. Hace rato me dice Ricardo que en su página web del canal tiene un contador con los programas más vistos. Son tres, entre ellos estamos nosotros, por Televisión Positiva. Síganlo apoyando, porque aparte tiene una programación de lo que busquen. A mí que me gustan las películas de acción, tiene El Fugitivo, que no me pierdo ningún capítulo. Y yo sé que Nelly de Abel de las Mascotas, que me lo mandó a decir Ricardo por mail. Pero actuemos en positivo, pongamos lo mejor, pero no dependamos de alguien para ser felices. Creamos nuestra propia paz interior, nuestra propia tranquilidad. Obviamente no vamos a hablar de felicidad si estamos viviendo un duelo. Nadie podría, yo tampoco lo pude hacer, tuve que elaborarlo. Pero si estamos bien, lo importante es estar bien, vestirse bien, pintarse los labios, ponerse un par de aros, maquillarse, sentirse pleno. Y a partir de ahí es lo que le podemos brindar a otro ser humano. Espero que les haya servido esto. Y ahora, a ver qué hacemos, nos vamos a la tanda número 1 para continuar con el tarot. Todos me miran, me miran porque hago lo que pocos se atreverán. Y todos
soy la licenciada Gladys Trincado y mi mayor satisfacción es poder ayudarlos. Leo las cartas del tarot y además realizo ayudas espirituales con la energía de las velas y con alquimia. No duden en consultarme. Bueno, llegó el momento del tarot. A ver mis lentes, ¿dónde están? Acá están. En esta ocasión es para Hernán Gustavo, es de Ramos Mejía, y pregunta si en este año 2014 será ascendido en su empleo. ¿Qué preocupación ha del empleo? ¡Ah, Dios! Dado que se lo vienen prometiendo desde hace tiempo y no cumplen. Bueno, Hernán, vamos a ver qué dice el tarot querido para vos. Ojalá sea un sí rotundo y de entrada. Mira, te lo deseo con todo el alma. Después dicen que los hombres no creen en los programas espirituales y en el tarot, Ricardo, que son anuentes a eso, ¿eh? Sí. Que es más de la mujer este tipo de programas, nada que ver. Este mes tuvimos varios, incluso varios hombres, inclusive de Perú. ¿Eh? ¡Viva! Traspasamos la frontera hace rato ya. Bueno, a ver, Hernán. En tu nombre hago dos cortes. Eligiendo este montoncito. Vos, triste, angustiado, depresivo, porque confiaste en la palabra que te dieron y no la cumplieron, como es ex empleada que soy, yo esto también lo veía en mi pasado. ¡Ay, ya contestó! ¡Me quiero matar! Ricardo, tráeme la escalera que me tiro del techo. La última carta de corte es el 10 de espada. Hernán te dice, sí, ya una vez que sale esto no se bajan cartas. Te sale a vos la tristeza y el desánimo que tenés y la última carta, que era el montón que yo había elegido, el 10 de espada, que indica triunfo, éxito a todo lo que se pregunte. O sea que la respuesta al tarot es un sí rotundo. Me quiero matar. Ricardo, por favor, subime que me tiro, ¿eh? Me tiro porque no esperaba. Hacía tiempo que en el corte no salía el 10 de espada, que había que buscarlo, que a veces sale y a veces no. Yo elijo quizás este montón y están nosotros, y bueno, no puedo dar esa respuesta definitiva, que para mí el 10 de espada es una de las mejores cartas, como dije, aunque colegas digan que no, porque recibieron otra doctrina. Lo tenés este año, lo tenés. Así que te deseo muchísimas felicidades. Y cualquier cosita te podés volver a comunicar conmigo por la vía que sea. Te pido que chat no, por favor, porque yo escribo 100 palabras por minuto y nadie me puede seguir y tengo que esperar 10 minutos hasta que me conteste el otro y no tengo paciencia. Pero podés mandar mail o llamarme cuando vos lo desees. Que seas muy feliz. Bueno, Ricardo, ¿a qué bueno sabés que viene ahora? Me imagino, por la altura del mes. Deben ser las estadísticas. Sí, las estadísticas de mi sitio web y de este programa. Vamos a ver.
Vamos a ver con qué nos sorprende el contador de visita de mi sitio. Bueno, empiezo con el conurbano y con el interior de la Argentina. Luján, San Antonio de Padua, San Martín, Santos Lugares, Salta Capital, San Antonio de Areco, San Pedro, Liniers, Villa del Parque, San Telmo, Ciudadela, Morón, Caseros, Boulogne, Adrogué, Lanús, La Plata, Concordia Entre Ríos, La Paz Entre Ríos, San Miguel, Castelar, Bellavista, San Andrés de Giles, Ramos Mejía, Longchamps, San Isidro, Santiago del Estero, Capital, Cosquín, Córdoba, ya, acá ya, Nelida, ya te metiste, seguro, hermana, Moreno, Villa Mercedes San Luis, Villa Urquiza, La Reja, Ingeniero Maswich, Don Torcuato, Pilar, Valvanera, San Bernardo, Partido de la Costa, Monte Grande, Olivos, San Andrés, Pinamar, Partido de la Costa, Unquillo, Córdoba, Esquel, Chubut, Santa Lucía, Corrientes y Mar del Plata, Partido de la Costa. ¡Bravo! Ay, Ricardo, es emotivo, por lo menos para mí, no sé, ¿te llega? Sí, sí. Y bueno, vamos a verlo ahora del exterior. Al exterior, cruzamos la frontera, vamos. Y ya nos internamos en el exterior. Montanvie, California, Estados Unidos. Texas, Estados Unidos. Pouso Alegre, Minas Gerais, Brasil. San Luis, Missouri, Estados Unidos. Ámsterdam, Alemania. Río de Janeiro, Brasil. Metepec, México. Acá hay algo que me llamó mucho la atención. Hay un canal de televisión que me está siguiendo y muy, muy seguido, como otra compañía de Japón, que es lo que más me llamó la atención. Es Zona TV, que es televisión, Zona TV Cabo, Valongo, Porto, Portugal. ¿No mirá hasta dónde llegamos con televisión positiva? Yo me quería matar. Y la que sigue ahora, que es la de Japón, me entra de pronto 10 veces al día también. Es SoftBank, un banco, BB Corporation, Japón. Y yo puse acá decenas de veces porque la bandera Japón, 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 Japón. Y lo mismo que pasó con Portugal. ¿Dónde iremos, Ricardo? Capaz no tenemos que tomar un avión y nos llaman de algún lado. Habrá que ir a hacerle programa a Japón. A Japón, ¿por qué no? Porque es impresionante. Y la Zona TV Cabo de Portugal también. Bueno, Recife, Pernambuco, Brasil. San Pablo, Brasil. Chomutov, República Checa. Nápoles, Italia. Quito, Pichincha, Ecuador. Chofu o Chofu, Tokio, Japón. Gloucester, Reino Unido. Lenexas, Kansas, Estados Unidos. Lisboa, Portugal. Columbus, Ohio, Estados Unidos. Huelva, Andalucía, España. Toronto, Canadá. Concepción, Biobío, Chile. Orange, Fontanil, Ron Alpes, Francia. México, Distrito Federal. Montevideo, Uruguay. San Francisco, California, Estados Unidos. Telgua, Guatemala. San Luis, Marruecos. Madrid, España. Y Lima, Perú. Bueno. ¡Bravo! Vos fíjate, Sudamérica, Estados Unidos, que no me abandona nunca. ¿Qué más dije yo? República Checa, creo, si no me equivoco. Portugal, Japón. Brasil, este mes fue menos que el mes pasado, pero ahí está Brasil pendiente. Bueno, evidentemente estamos llegando con televisión positiva a todos los 5 continentes, como siempre digo, cruzando fronteras. Es un orgullo, es una satisfacción para Ricardo como directivo de Televisión Positiva y para mí como conductora de este programa, que nos miren y que nos sigan de esta forma y tan reiteradamente como Japón y Portugal. No sé, capaz que en cualquier momento nos tomamos un avión y nos estamos grabando desde allá. Todo puede ser en la viña del Señor. Bueno, ¿ahora qué hacemos? Nos vamos a la tanda número 2 para continuar con la frase y terminar el programa de este mes.
Hola, soy la licenciada Gladys Trincado y mi mayor satisfacción es poder ayudarlos. Leo las cartas del tarot y además realizo ayudas espirituales con la energía de las velas y con alquimia. No duden en consultarme. Bueno, llegó el momento de la frase reflexiva de la semana que está dedicado a nosotras. Se llama Mujeres con Valor. A ver por dónde está. Y dice así. En una breve conversación, un hombre le pregunta a una mujer, ¿qué tipo de hombre estás buscando? Ella se quedó un momento callada antes de mirarlo a los ojos y le preguntó, ¿en verdad quieres saberlo? Él le respondió que sí. Ella empezó a decir, siendo mujer en esta época, estoy en una posición de pedirte o de pedirle a la vida, a un hombre, lo que yo sola no puedo hacer por mí. Yo pago todas mis facturas, yo me encargo de mi casa sin la ayuda de un hombre, yo estoy en la posición de preguntar qué es lo que tú puedes aportar a mi vida. El hombre se quedó mirándola, él pensó que obviamente ella se estaba refiriendo al dinero. Ella, sabiendo lo que él estaba pensando, rápidamente le dijo, «No me estoy refiriendo al dinero, yo necesito algo más, yo necesito un hombre que luche por la perfección en todos los aspectos de la vida». Él cruzó los brazos, se recostó en la silla y mirándola le pidió que se explicara. Y ella dijo, «Yo busco a alguien que luche por superarse, porque necesito con quien conversar y que me estimule mentalmente. Yo no quiero a mi lado a alguien mentalmente simple. Estoy buscando a alguien que luche por la perfección espiritual, porque necesito a alguien con quien compartir mi fe en Dios. No necesito a un hombre que luche por la perfección financiera, porque yo no necesito un cargo financiero, ni tampoco estoy buscando riquezas. Busco a alguien que se esfuerce y trabaje hombro a hombro conmigo para sostener nuestro hogar, que no sea una carga más en espera de ser mantenido. Yo necesito a alguien lo suficientemente sensible para que comprenda por lo que paso en la vida como mujer y que sea lo suficientemente fuerte para darme ánimos y no dejarme caer. Quiero a alguien a quien admirar y que me admire por mí misma. Un hombre que me ame, pero que ame a Dios por encima de todo. Estoy buscando a alguien a quien pueda respetar, porque para poder ser sumisa, yo debo respetarlo. No puedo ser sumisa con un patán. Para poder ayudar y apoyar a ese hombre, debo respetarlo y que me respete por lo que yo valgo. No tengo ningún problema en ser sumisa, simplemente él tiene que merecérselo. Busco a alguien en quien pueda confiar, que me respete como su pareja y mejor amiga, no a un hombre infiel, con un alma tan pobre que me irrespete y se irrespete a sí mismo, entregándose a cualquiera solo por un momento de placer, banal y animal. Dios hizo al hombre y a la mujer en iguales condiciones para apoyarse mutuamente. Yo no puedo ayudar a un hombre inútil que no puede ayudarse a sí mismo. Busco a un hombre sensible y con buenos sentimientos, porque él conocerá mis sentimientos con solo mirarme a los ojos. Simplemente busco ternura. Cuando ella terminó, lo miró a los ojos. Él se veía muy confundido y con interrogantes. Entonces él le dijo, «¿Estás pidiendo mucho?». A lo cual ella contestó, «Bueno, ¿qué te puedo decir yo? Es que yo valgo mucho». Esto me pareció brillante, con lo cual yo me siento identificada. Yo tengo una personalidad avasallante, todos lo saben, me lo dicen inclusive, más en el círculo íntimo,
o personas de televisión con las cuales yo me reúno, productores de televisión, mis directores de televisión, los dueños de canales de televisión, tengo agallas. Yo pasé por muchas cosas dolorosas en la vida. Todo lo que un ser humano puede llegar a sufrir, lo sufrí yo. No en la parte económica, nunca, pero sí en la pérdida de mis seres queridos, incluidas las mascotas que eran como hijas. Entonces, como conozco el dolor por todos lados, la vida, como dije creo que en el primer programa de este mes, que me lo dijo Alicia Prada, me hizo fuerte, enérgica, decidida, optimista, vivo para dar amor, si no, seguiría siendo secretaria. Pero mantengo mi casa con mi trabajo, porque mi marido ya no vive. Soy hombre y soy mujer, tomo decisiones sin consultarle a nadie, porque es mi casa y hago lo que yo quiero acá. A lo sumo, si son operaciones financieras, las consulto con mi publicista o con abogados amigos. Pero lo que esta mujer pedía es lo mismo que yo estoy diciendo. Ella no pedía riqueza económica, ella pedía riqueza espiritual. Porque un hombre que ama a Dios puede amar a un ser humano. El hombre que no ama a Dios no puede amar a nadie, ni a un ser humano, ni a una mascota, ni a una planta. Entonces él le dice que él pensó que ella le pedía demasiado. No, no, es que el tonto no se dio cuenta que ella era demasiada cosa para él y que era una dama y no una mujer vulgar, con la cual, como leí, él puede mantener relaciones íntimas, banales y pasajeras, que con ella no lo hubiera podido hacer porque, repito y reitero, es una dama. Con lo cual me sentí totalmente identificada mientras yo lo tipeaba en el Word. Dije, ay, esta frase está hecha para Gladys, porque yo llevo ese ritmo de vida también, y a mucha honra, con la cabeza bien alta lo digo, soy artífice de mi vida y de mi destino, me costó pagar mi derecho de piso, me formaron, y aquí estoy, aceptando consejos de gente muy capaz, cuando los necesito, y si no, los saco de acá, porque yo pienso. Y espero que les haya gustado a las mujeres, y se hagan valer, y no dejarse engañar por patanes, ¿no? Porque así perderían años de su vida. Después pasan los años, salen canitas, salen arruguitas, le dimos los mejores años de nuestra vida para que después volaran. Pican y vuelan. Que lamentablemente hoy, en esta época de que estamos viviendo, eso se usa y mucho. Todos escapan al casamiento, quieren picar y volar, pero nadie asumirlo. ¿Te gustó la frase, Ricky? Sí, sí. Y tiene relación a una que leíste este mes, la del juicio de divorcio. Juicio también. De divorcio. Sí. Ahí está. Esta vez nos tocaba también a las mujeres. Bueno, Ricardo, ¿cuánto tiempo me queda? 2 minutitos. 2 minutitos. Lentamente me comienzo a retirar. Saben que pueden contar conmigo con todo el contenido que ustedes ven en las placas. En ayudas espirituales, ya sea con, obviamente desde la luz, ¿no? Con alta magia blanca, con alquimia, con esta bendita que Dios me dio, que Dios me dio. Yo cuando leí este mes el número numerología, que es el número personal, yo no puedo decir el mío, pero coincidió totalmente. Y me siento feliz con lo que hago, con cada cosa. Si no, no lo puedo hacer, ¿eh? Si no me siento feliz con el trabajo, o no me siento feliz con una ropa, o con un par de aros, yo directamente descarto. Me quedo con lo que vale y lo que no, afuera. Mi signo tiene esa característica. Doy lo mejor que tengo, saben que pueden contar conmigo siempre, a los consultantes de años, a los consultantes nuevos que se van incorporando, a los que vienen recomendados por otros consultantes, gente que viene de Santiago del Estero, de Tucumán, de Salta, de Tierra del Fuego, de Santa Fe, de Córdoba, capital. Toman el avión el mismo día y se vuelven a su provincia. Esto lo tengo que decir porque me sucedió siempre y es satisfactorio, porque eso indica que uno está haciendo las cosas bien, y sobre eso no hay premio, porque los jurados, un jurado eso no lo puede ver. Lo veo yo en mi consultorio, y las palabras de cariño por mail, la gente que tiene Facebook lo hace en mi muro, y el que no me manda mails, y eso vale oro en polvo. Yo por modestia no los puedo repetir, pero me llegan al alma cada vez que los leo, porque les entrego mi vida. Mi vida está dedicada a ustedes. Vivo por y para ustedes. Sean los consultantes más, porque tengo más consultantes que alumnos, pero mi vida ya está
hecha para ustedes. Es mi camino, como dijo Mariela en el mail que yo leí en el primer programa, que dijo, este es tu camino, el de secretaria fue y serví solamente para hacer el bien. Creo que sí. Nos vemos en 7 días, si Dios así lo permite, ya con novedades, porque vamos a estar en la entrega del premio Reina del Plata, que después Ricardo va a hacer una placa hermosa, ya hasta elegimos el tema musical que le va a poner de fondo, que me voy a, y yo la escucho esa música y me pongo a bailar sola. No voy a decir cuál es porque es una sorpresa, pero ya le indiqué qué pusiera. Deseenos lo mejor en las 4 nominaciones que tenemos, 3 yo y 1 Ricardo, que pueda subir al estrado 4 veces para recibir nuestros 4 premios. Sean felices, ámense, amen a su familia, padres y abuelos, mascotas, adopten mascotas, quieran a sus amigos, sean fieles a sus amigos, no abusen de la confianza. Y si están mal, es cuando más lo tienen que ir a ver, porque quizás de vergüenza no pide ayuda, de miedo que le digan que no tienen tiempo. Es cuando más lo tienen que ir a visitar, a servirle un té, a leerle un libro, o a prestar la oreja o el abrazo para que el otro llore sobre nuestro hombro. Yo sé por qué lo digo. Excelente semana, los quiero con todo mi corazón y como siempre, que Dios lo bendiga. Hasta la semana que viene, chao.